¿Quieres comer y dejar de hablar? Esa es otra de tus manías. Las preguntas. Las preguntitas. El parloteo. Hasta que lo hagas a posta, niña. Con solo ponerte el plato delante, te entran ganas de palique. Cuando lo que te tendrían que entrar son ganas de comer. Y es que en la mesa tampoco se habla, niña. Sí. Qué desgracia que hayas nacido demasiado tarde para conocer a tus abuelos. Sobre todo a la abuela. La abuela, ¿qué quieres que te diga? Se dejaba llevar por el abuelo. Y total, se fue al cielo antes de cumplir los 50. Pero el abuelo, él sí que era una persona como Dios manda. Y nos enseñó a vivir, no a ir haciendo preguntitas, sino a vivir. Es decir, a saber afrontar con elegancia y delicadeza las cosas más menudas de la vida, que son las que nos satisfacen y, a fin de cuentas, las que importan y las que nos definen como seres humanos. Y no como ahora, las bestialidades que puedan enseñaros hoy en día en la escuela, que solo sirven para hacer de vosotras brillantes hombres y mujeres de negocios y altas ejecutivas, pero sin piedad, ni educación, ni el más mínimo atisbo de humanidad. Sí. Esas eran las enseñanzas de tu abuelo. Saber estar en la mesa como Dios manda. Y saber saludar. Y saber decir la palabra justa en el momento justo. Antes las cosas se enseñaban así, directamente de la sangre. Y ahora veo que daba resultado. Y cuando digo la sangre, no quiero decir la sangre, claro que no, sino la sangre de la herencia. ¿Entiendes de lo que te hablo, niña? La herencia. Y en casa, cuando éramos unos chiquillos, eso era lo que se heredaba. La educación rígida, severa, sensible. Y no como ahora, que tengo que repetirte las cosas mil veces para que las hagas. ¡Mil veces, niña, mil! Y mira, niña,
mil veces. Me parece a mí que son muchas veces. ¿No crees? Casi 3 años repitiéndote exactamente lo mismo. ¿No te parece una exageración? ¿Qué? ¿Todavía no comes? ¿Seguimos todos? Vamos con Majo. Yo también estoy esperando a mi hija. Llega en ese avión. No la he visto nunca. Bueno, sí, cuando nació, claro. Me ha enviado alguna foto. Las recibí la semana pasada. Pero no estoy segura de reconocerla cuando aparezca por ahí. Cambiamos tanto al natural. Yo no he sabido enviarle ninguna. Es que no me apaño nada bien con estos aparatos. Soy de otra generación. Antes era mucho más difícil comunicarse que ahora. Antes un hombre te decía, voy a por tabaco. Y no lo volvías a ver. Eso fue lo que pasó con su padre. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo, voy a por tabaco. No tardaré. Y no lo volví a ver. Ha sido ella que ha querido encontrarme. Me buscó. Debe ser cosa de la edad, supongo. Quiere poner en orden su vida. Tiene un novio guapísimo. En una de las fotos sale con él. Creo que me ha perdonado. No, no es que hubiera hecho nada mal, no. Hice lo que tenía que hacer en aquel momento. Lo que hubiera hecho cualquier buena madre. Ahora por lo menos tiene un futuro. Es verdad, ¿saben? En un hospital. Qué responsabilidad. Médico. Mi pequeña es médico. Son buena gente los médicos. A mí me han curado. Yo les debo mucho. En la foto que me envió está guapísima. Sí. Y en esa misma foto él la abraza así por detrás. Se miran y se sonríen. Apuesto a que acaban casándose algún día. Sí. Creo que se casarán, sí. Y la verdad es que a lo mejor igual vienen para invitarme a la boda. Igual sí, igual es eso. Y quieren que conozca a su familia.
y que su familia me conozca a mí. A mí. En la foto se les ve tan bien. Yo creo que se les ven enamorados, porque las fotografías no engañan. No. Sí, igual quiere que vaya a su boda. Seguro que es eso. Ahí pone las 11 y 30, ¿verdad? Sí, las 11 y 30. Uf. El vuelo llega a las 11 y 30. Es muy pronto todavía, son las 11. Casi voy a salir un rato, mucho mejor. Voy a salir un rato. Voy a fumar un cigarrillo afuera. No le importaría. Me sujeta el cartel. Gracias. Vengo enseguida, no se preocupe. Vengo enseguida, ¿eh? No tardaré. Seguimos. Tengo un puñado de preguntas. Un puñado grande. Tal vez puedan ayudarme. No consigo verles siquiera. Pero confío en que puedan ayudarme. No sé quiénes son. Pero ojalá tengan algo que darme. Una palabra. Un puñado de palabras. Tal vez una respuesta. ¿Por qué las goteras se presentan solo en los días de ausencia? ¿Por qué siempre llega antes el metro del andén de enfrente? ¿Por qué me florecen las patatas y las cebollas y se me mueren todas las plantas? ¿Por qué mis vecinos me cuelan en el buzón las propagandas que no quieren? ¿Por qué el tabaco siempre se acaba cuando ya han cerrado los estancos? ¿Por qué cuando me acuerdo y voy al estanco lo han cerrado ya? ¿Por qué están tan buenos los donuts de chocolate de las tiendas de chinos? ¿Por qué el circular tarda 20 minutos y cuando llega vienen dos seguidos? ¿Por qué son adictivas las patatas fritas onduladas, chocolate y la nostalgia? ¿Por qué se corta la leche el día que no tienes otro brick en la despensa? ¿Por qué en la radio tienen más espacio los programas de ovnis que los de cultura? ¿Por qué ser amable es un gesto de pobres, de perdedores o de migrantes? ¿Por qué tengo sueños que no consigo recordar para escribirlos a tiempo? ¿Por qué mis vecinos tiran colillas, servilletas, plásticos y mondas de fruta al patio? ¿Por qué son tan cerdos mis vecinos? ¿Por qué son tan caros los cartuchos de tinta para la impresora? ¿Por qué no son reciclables si son tan caros? ¿Por qué cuando soy puntual alguien llega tarde? ¿Por qué cuando llego tarde todos son puntuales? ¿Por qué está lleno el contenedor de vidrio cuando llevo mis botellas? ¿Por qué pierdo las llaves siempre que voy a mudarme de casa? ¿Por qué están secos los bolígrafos de la mesilla cuando voy a usarlos? ¿Por qué se da por entendido que todo el mundo tiene televisión y teléfono móvil? ¿Por qué se desconecta el módem cuando te he escrito un mensaje irrepetible? ¿Por qué cuando vuelvo a conectarme, el mensaje se ha borrado? ¿Por qué en la biblioteca hay libros disponibles en el ordenador, pero desaparecidos?
¿Por qué se han ido esos libros? ¿Y en qué patria de libros huidos se encuentran? ¿Por qué el mechero está siempre en el fondo del bolso? ¿Por qué los gestores culturales tardan tanto en dar una cita si nunca programan a nadie? ¿Por qué nadie contesta una encuesta en la calle si todos hemos sido alguna vez encuestadores? ¿Por qué hay tantas encuestas en los periódicos si nadie se para a hacerlas en la calle? ¿Por qué los periódicos regalan tantas cosas inservibles los domingos? ¿Por qué existe el Fondo Monetario Internacional si solo ha servido para hundir países? ¿Por qué pito en todos los controles del aeropuerto si nunca llevo nada metálico? ¿Por qué en los controles tienen derecho a cachearte, a vaciar tu maleta y a interrogarte? ¿Por qué es más importante la seguridad que la libertad? ¿Por qué dejan pasar al contrabando mundial de armas y a mí me ponen pegas? ¿Por qué se funden las bombillas siempre que estoy de mal humor? ¿Por qué cachean a las actrices de este país? ¿Se acuden al Congreso de los Diputados? ¿Por qué me cuesta tanto mirarte a los ojos? ¿Por qué tengo acné juvenil pasados los 35? ¿Por qué me siento en los despachos de los bancos como si fuera el dentista? ¿Por qué los trabajos de publicidad se cobran 3 meses después? ¿Por qué caducan los yogures, las mermeladas y los afectos? ¿Por qué no desgraban los trabajos que no cobro? ¿Por qué no desgraba la buena educación? ¿Por qué se puede matar a una mujer y decir que al tipo se le fue la mano? ¿Por qué se puede matar a una mujer y decir que fue una locura de amor? ¿Por qué se puede matar a una mujer en España con tanta frecuencia? ¿Por qué se puede matar a una mujer? ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Tengo todavía más. Unas cuantas más. Unas cuantas... muchas. Pero si no tienen respuestas, podríamos intercambiarlas. Las suyas por las mías. Eso estaría bien. Les cambio la del Fondo Monetario Internacional y la del donut de chocolate. La de los libros subidos a una patria de libros subidos. Y la de la niña juvenil. Las de las mujeres muertas, no. Esas no las cambio. Esas. Prefiero que las contesten. Y el hombre de los brazos fuertes está recogido. Supongo que era un hombre. Digo supongo porque no le vi la cara. Me ofuscó la vergüenza. Sin bragas. Sin bragas. Desde un quinto y sin bragas. Qué vergüenza. Soltar una risotada y echar a correr. ¿Qué va a hacer si no? A nadie se lo puede cambiar. A nadie. Después pensé en los milagros. Había sido un milagro. Ni un hueso roto, ni un arañazo, como se suele decir. Y pensé en el hombre de los brazos fuertes, que se quedó a oscuras, envuelto en las tinieblas. Porque no le vi la cara. Como a ti, que tampoco te veo. A oscuras. Sigue mirando.
Sigue mirando. Te doy tanto por tan poco. Te doy un cuerpo recién nacido. La piel. ¿Hay algo más inocente, más raso, más indefenso que la piel? En mi piel empiezo y en mi piel acabo. No te quejarás de honradez. Aprovecha. La oscuridad te protege, te hace bueno, te encabrita, te proporciona el valor suficiente para ultrajarme. Desde esa oscuridad que compras, siempre te creerás mejor que yo. Pero yo estoy viva. ¡Viva! Mientras sigas mirando. ¿Tienes? Vamos con Turi. Todos hemos visto alguna vez enfermos terminales. Ah, tú más que yo, seguramente. Algunos de ellos pierden más la conciencia que otros. Pero todos tienen asumido el qué. Y solo piden que el cómo sea lo menos violento posible. Y en la mayoría de los casos, lo más tarde posible. Para hablar de lo que sienten realmente, utilizan metáforas. Dame un vasito de agua, por favor. Significa, no te vayas todavía. Quédate un ratito más conmigo. Me gusta tu compañía. Y ayúdame a pasar lo inevitable con calma y sosiego. Y debes hacerlo porque dentro de unos días dejarás de verme y de tocar. Y tú coges el vasito de plástico, miras a los ojos del moribundo y le ayudas a dar dos o tres sorbitos de agua. Mientras lees en sus ojos esas palabras que sus labios no se han atrevido a pronunciar. Y te quedas un ratito más con él. Y justo en el momento en que te despides del que está a punto de morirse, va y te dice, te quiero mucho. Y tú caes en la cuenta de que no te lo había dicho jamás. Y menos con esa simplicidad, con esa contundencia. El te quiero de un moribundo es la metáfora más absurda y perversa que existe. Yo te quiero significa, no quiero morir, y nada más. Ni te quiere, ni nada. Solo necesitas saber que no vas a olvidarle. Que al salir de la habitación, te vas a llevar un pedazo de él en tu mente. Y tú te lo llevas. Porque incluso años después, aún perdura en tu cabeza la imagen de aquellos ojos clavados en los tuyos mientras se deleitaba dando cuatro sorbitos de agua en un vaso de plástico. Y esa mirada no la olvidarás jamás. Cuando buscas en tu cerebro, las partículas que forman esa imagen de repente se unen. Y aquella persona de pronto revive. Bueno, al menos su mirada sigue viva en tu mente. Por eso no hay dilema. La vida siempre gana.
haciendo? No te veo. Luego dirás que voy a lo mío. Cuando no tiene gracia. ¿Estás tonto? Me muero de hambre, de calor y de pis. Sal de una vez. Pero, ¿se puede saber dónde...? Tú estás tonto, tonto, pero lo que se dice, tonto. Una hora y ya está. Ese era el trato. Vemos la tumba del abuelo y nos vamos. Sabes que no me gustan nada los cementerios. Me duelen los pies y estoy sudada. No voy a gritar en un cementerio. Pues aquí me quedo. Hasta que salgas. Yo no quería venir. ¡Que no quería! ¿Para qué? Mi abuelo no está debajo de una losa. Mi abuelo está en nosotros, en el recuerdo. Recordar es pasar dos veces por el corazón. Por el corazón, no por las piedras. La Macarena no está para tafetanes. Así lo decía la abuela Dolores. Pero tú... tú no querías oírla. No. Tú no. La abuela... la abuela no contaba batallitas de guerra, ¿no? Ella, pues, hablaba de dudas, de perdón y de errores. Pero tú no querías un abuelo. Tú querías un mito. Mi abuelo fue un hombre, solo un hombre. Hundo, estoy muerta. Mira, no te voy a esperar más. Es que en París hay más cosas que tumbas. ¡Cundo! 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 Seguimos. Quedamos con Ana. Tiraron la puerta abajo. Tiraron la puerta abajo como si fuera papel. Antes ya había oído sus pasos por la escalera. Sus risas por la escalera. Su aliento de borracho y una grave espeso. Aliento de perro que ventea rastreando una presa. Que rastrea persiguiendo una presa todo lo que su aliento le permite. Supe que me encontrarían. Me escondí en un rincón.
Cerró la puerta abajo, como si fuera papel, pero cayó con un golpe seco que me hizo temblar de miedo. Le sentía revolver sus alientos ácidos. Le sentía revolver y destrozarme la casa. Sudaba como en verano, pero tenía tanto frío que me castañeteaban los dientes. Pensé que mis dientes me delatarían y les ayudaría a encontrarme. Me mordí una mano. Recé como no rezaba desde que era una niña. Y quise creer en Dios con todas mis fuerzas. Pero no pude. Encontraron en un cajón mis bragas blancas dobladas en un cajón. Y les hizo mucha gracia. Estaban tan torpes que por poco ni me encuentran. Rompieron aquel espejo que me regaló mamá. Prendieron fuego a la cama solamente por divertirse. Acribillaron a balazos la alacena, furiosos porque no había nada que comer. Empezaron a clarear cuando me encontraron. Uno de ellos, casi un niño, estaba tan borracho que ni siquiera se le puso duda. Pero tenía fuerzas para golpearme contra el quicio de la puerta, contra el cuarto de baño y más tarde a puñetazos. Llamaba puta y los demás se reían. Cerré los ojos para no verlos y pude sentir en mí 5 alientos distintos, 5 babas distintas, 5 braguetas distintas que olían todas igual. 5 mugres sobre mi cuerpo. Cuando terminaron se fueron. Se llevaban mis bragas como recuerdo. Y por el caño ni siquiera salía una gota de agua con que poder lavar. ¿Cómo empiezo? Empiezo con Ballena Blanca, Moby Dick. Cae del techo, revienta contra el suelo. Y del estómago de la ballena blanca salen corriendo 100 negros pobres, con cabezas de pescado. Y cantan: Somewhere over the rainbow. Atlántico de lujo atraviesa el escenario arrastrando racimos de negros pobres, como si el barco tuviese una cabellera humana, como si el barco tuviese una cabellera hambrienta. Dialoga como un pedazo de pan. Una montaña de pan podrido sobre el escenario. Ministros de mierda, secretarios de mierda, subsecretarios de mierda, todos relacionados con la cultura. Vivir para señalar a los impresentables. El monólogo de la puta.
España, España, el sol de España, las playas de España. Hay tantas playas en España que suerte vivir en España. Traer el cadáver de un negro ahogado, ir a la playa, a una playa de España, y traerlo, un cadáver real, en un escenario. Si consiguiera hacer vomitar al público, como Dios vomita a los pobres, como los pobres vomitan fango. España. Maquillaje de negro, como en el cantor de Jazz. Y Angélica, espasmódica Angélica, una puta hablando con el señor puta. Con bandera, con babosas cosidas a los pies, no puedo caminar fácilmente. Los principios son siempre complicados. No puedo comenzar sin resbalarme. La multiplicación de los panes y los peces. Definitivamente empiezo con Shakespeare. Macbeth. Acto segundo. Escena cuarta. And Duncan's horses, a thing most strange and certain. Y los caballos de Duncan, una cosa de lo más certera y extraña. Beauteous and swift, hermosos y ligeros, the minions of their race, los favoritos de su raza, turned wild in nature, se rebelaron contra toda obediencia, broke their stalls, rompieron los establos, flung out, emprendieron la huida, contending against obedience, as they could make war with mankind. Como si enfrentasen la guerra a la humanidad. Estamos, chicos, muchas gracias.